Pero Ángel, ¿dónde estabas tanto tiempo? ¿Dónde vas tú así? A la playa. ¿Cómo que a la playa? ¿Cómo que a la playa? Me has dicho que vas a llevarme a algún sitio especial. ¿Y esto qué es? ¿La playa? ¿Un sitio ¿Cómo especial? ¿Cómo que a la playa? Yo no estoy preparada para la playa, Ángel. Sí, te he traído un que no. Preciosa. Mira, una pelota para que juegue. Pero mira, Ángel, ¿sabes nadar? No, no tengo bañador. ¿Cuántas cosas tienes ahí? Muchas. ¿Para qué todo esto? Para que juegues. Vámonos a la playa. I always dreamed we'd be back here. Dreams? Those were nightmares. Yeah, man, reggae night. You live on the love. Gran Canaria je jedna od značajnijih destinacija u Europi koja nudi razne vrste zabave, od noćnog života pa do odlaska na plažu. Što bi rekli dragi gledaoci, za sve i za svakoga. Una de las mejores cosas que nos ofrece Playa del Inglés es que aparte de las muchísimas personas que vienen desde el norte de la isla para disfrutar del clima y las playas del sur, también nos podemos encontrar proveniente de todas partes del mundo a turistas que buscan el sol y la calidez de la gente de las Islas Canarias. I'm too sexy for my love. Hello, where are you from? Sweden. From Sweden? Yep. Are you here on holidays? Yes. Yep. Is your first time here? No, third time. The third time? Yes. The third time in this year? We were in November. Okay. And 2006. And why Gran Canaria? It's a nice weather. Friendly people. Friendly people. Ah, the people are the best here. Absolutely. Are you passing here, staying here, your Easter holidays, or for more days? It's the last day. Ah, it's your last day. I'm so sorry. Tomorrow. Me too. Yeah? Yeah. No, you're more than me. I'm living here. Okay, your last day. For how many days have you stayed here? A week. 1 week. Okay, it's good. Yeah. Do you think you will come back? Yes. What could you say from our telespectators at home about Canary Islands? It's very warm and a beautiful beach and friendly people, and we would recommend it to everyone. Okay, thank you so much. Have fun and good travel tomorrow. Thank okay, you. Thank you. Hello. Hello. Where are you from? Sweden. That's from Sweden as well. Everybody here is from Sweden today. you seem wet. Yeah. And you can come here, you can do it. From Sweden as well, yeah. I suppose. Sweden. Okay. Is your first time here in Canary Islands? Yes. Yes? No. 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 Yes or no? No. Okay, explain to them. Second time for her, yeah. First time for me. Okay. And what do you think about Canarias? It's great. Very good. What's the best here?
The ocean. The ocean. Yeah. The warm water in the ocean, yeah. I suppose. What about the food? It's good. Good. Yeah. I stop talking, my head off. Okay, I suppose, how old are you? 17. 17? 17. Both. Okay. And I suppose you have went out at night? Not yet. Not yet. We have been here yesterday, 2 days. Yeah. Are you here with family, with friends, with family? Family? Both? Your brother? No, we're together. Oh. No, better not your brother. Then next time I will invite you to have a dinner. Yeah. Okay, but not this time. No. Don't tell him anything, okay? No, that's better. Okay, thank you so much. Yeah, thank you. Bye-bye. Hola, ¿qué tal? Izvinite, ali ne razumijem ja vas. Ali zato ja njega razumijem. Odakle dolazite? Dolazim iz Švajcarske, inače sam Makedonac. Divno. Jeste li po prvi put ovdje na Gran Canaria? Nisam. Ovo je peti put. Pet puta ste bili na Gran Canaria. Zašto baš pet puta na Gran Canaria? Sve mi se sviđa. Noćni život, provod, šta da vam pričam. Hoćete ove uskršnje praznike provesti samo na Gran Canaria? Jeste. Kažite mi, jeste došli sami, sa prijateljima, jeste došli kod prijatelja možda? Ne, drugovi samo, društvo. Društvo? Društvo, jeste. Odlično, koliko dugo ostajete na našem ostrovu? Nedelju dana samo. Divno. Nažalost, nedelju. A nažalost, pa nema veze, vi ćete da ponovite vaš odmor, pretpostavljam. I šesti, sedmi i deseti put, sigurna sam. Tri mjeseca opet sam tu. A, dobro ste došli u svakom slučaju. Kažite sada svim našim gledaocima, molim vas, šta je to što ima Gran Canaria i zašto biste ih pozvali da dođu, da vide, da se provedu i odmore? Pa ima sve, kao prvo vreme toplo, ljudi su predivni, dobrodušni i to je. Ja bih sada samo zamolila, ako možete sve to da ponovite na njemačkom, da svi oni tamo u Njemačkoj, Švajcarskoj, Austriji razumiju zašto treba da dođu baš na Gran Canaria. Kommete alle hier und dann seht ihr warum bin ich fünfmal taxi. Merci. Hvala puno, hvala ti. Uživaj u odmoru. Ćao, ćao, ćao. Hello. Ah, hello, okay. Where are you from? From Germany. From Germany, both? Yes. Is the first time here? No, second time. The second time. Okay, and for how long? How long we stay here? Yes. 5 days. And today is your second, your first one, your third one? Third day. Your third day? Yes. Okay. Then, what's the best thing for you from the Playa del Inglés? The best thing? Yes. Normally the sun. Not normally. Not today. Not today. Very quiet. Yeah. People, food, party, beach. Beach is very nice, and also the party place, plaza, yeah. But it's, with a child, it's a little bit difficult to make party every night, so. No. in more years. After 10 more years, maybe. Yeah, maybe, yes. Okay, enjoy your holidays. Señor loco, Elena, loco. Mucha gente de Suecia, mucha gente de Suecia. No hay gente en Suecia, están todos aquí. Ah, qué bien. Ya estoy aburrido de traducir. ¿Me puedo sentar aquí? Sí, ¿verdad? Gracias. ¿De dónde sois? Telde. De Telde. ¿Y tú? De Telde también, todos de Telde. Esta hoy Playa del Inglés está llena de gente de Suecia y de Telde también. ¿Habéis bajado al sur solo por hoy, a pasar las vacaciones de Semana Santa? Solo por hoy, sí. A disfrutar del día soleado. Sí, un poquito, se acaba de anular. ¿Qué le diríais a la gente que está viéndolos en casa desde, yo qué sé, Estados Unidos, por ejemplo, que no conoce las Islas Canarias? Vosotros que sois canarios, ¿qué es lo mejor? Pues que vengan para acá, que aquí hay buen clima, muy buena playa y a divertirse. ¿Y tú qué les dirías? Que vengan para acá, que es lo que se están perdiendo allí con el frío. Sí, ¿verdad? Oye, que lo mejor de aquí, la playa, el tiempo
y ya. Y las discotecas, los apartamentos, todo, en fin, todo. A ver, estamos en Semana Santa, yo os veo a todos en la playa, aquí a las procesiones no va nadie. A las procesiones, pero... ¿Para qué, ¿De qué me estás hablando? ¿Para qué la procesión? Pudiendo estar en la playa, ¿no? Tranquilito, tranquilito la playa. Acérquense así a mí a hablar un poquito conmigo. ¿De qué parte de la isla vienes? San Mateo. San Mateo. ¿Por qué vienes aquí en el sur, a Maspalomas? ¿Por qué? Que hace calor. ¿Vas a pasar Semana Santa aquí? Sí, sí, Semana Santa. ¿Solo playa este fin de semana o tienes otros planes también? ¿Planes también? Sí. ¿Cuáles son tus planes? Salir de fiesta por la noche. ¿Dónde? Por ahí, por ahí. ¿Por ahí, por ahí? ¿A dónde vas a llevarnos de fiesta? A ver. Sí, bueno, sí, bueno, eso lo conoce mejor, que es el que nos lleva a nosotros. Al plaza. ¿Al plaza? ¿Cuál sitio? La Lineker, la MTV. Lineker, MTV. Algo más, solo plaza, no hay otros sitios de divertirse, ¿o sí? ¿Qué vamos a decir y cómo vamos a invitar a la gente de fuera que están viéndonos por la tele que vengan a Gran Canaria? ¿Qué es lo que tiene Gran Canaria que otros sitios no tienen? El clima. ¿Y qué más? Y la gente. ¿La gente? ¿Cómo la gente? ¿Agradable? Muy agradable. Muy agradable. ¿Qué vas a decir entonces a esas chicas de toda la Europa? ¿Por qué tienen que venir? A ver. Que venga, porque gente como los canarios no se van a encontrar en ninguna parte del mundo. Muchísimas gracias. Que disfruten, chicos, de sus vacaciones. Hola. Hello. Hello. Where are you from? Holland. From Holland. Is your first time here? No. I think the 50. 50 times? Yes. Then I think you're more Canadian than a Hollander. No. No. Come here and it is lovely. And you enjoy everything, the sun, the wind is nice. Okay. Then everything is nice. Everything is nice. Yes. And the people, you and me the best. You're simply the best. A ver, ¿quién está dormido aquí? Hola, ¿de qué parte de la isla vienes? Del norte. ¿Del norte? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí en el sur? Porque estoy de vacaciones. Estás de vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí, a desconectar un poco. ¿Vas a pasar fin de semana aquí solo en la playa o vas a divertirte en otro sitio también? Cuando vengo al sur también solemos salir de fiesta por la noche, eso, a una vuelta. ¿A dónde? No sé, la discoteca. Pues invita ahora a todas las chicas que están mirándonos en todo el mundo que vengan aquí. ¿Qué vas a decirlas? Pues que se lo van a pasar muy bien aquí y que ojalá que haga mejor tiempo que esta Semana Santa, pero que seguramente vendrán y se lo pasarán genial, porque hay muy buena gente, muy buen ambiente y la verdad que te lo puedes pasar bastante bien. Muchísimas gracias, que sigas bien y lo pases muy, muy, muy bien. Gracias. Hola chicos. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿De qué parte de la isla vienen? De la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Bueno. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen aquí al sur? Por la playa, por la limpieza que hay en la playa, el gran paisaje que tenemos. ¿Van a pasar Semana Santa aquí? Sí. ¿Toda la Semana Santa? Sí. La Semana Santa entera. Toda. ¿Tienen planeado pasarlo en la playa o hay otro evento? Nada, la playa y también lo más importante, también hay que hay muchos eventos como fiestas. Cosas. A ver, ¿a dónde van a llevarnos de fiesta? Al Pachá. Wow. ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? ¿Hoy mismo? Hoy mismo. ¿Y mañana qué? Y mañana a descansar y a la playa, como hoy. Esto es lo mejor que hay después de una gran fiesta, venir a ver una playa tan hermosa. Vamos a ver, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a invitar la gente de fuera que están mirando nuestro canal? ¿Por qué tienen que venir aquí a Gran Canaria? ¿Qué es lo que tiene Gran Canaria que no tienen otros sitios? El clima. El clima, la gente que es bastante buena, las playas, sobre todo las playas, la gran limpieza que hay.
Vamos a darles una gran bienvenida si vienen, de verdad. Claro que sí, como todo el mundo se merece, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, que sigan bien y lo pasen muy, muy bien. Okay. Muchas gracias bueno, a ustedes, buen día. Bueno. Gracias. Hasta luego. Maná, maná. 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 Bueno, Rada, que al principio del día estabas un poco reacia a venir a la playa, pero ¿qué tal te lo has pasado al final? ¿Ha sido especial? Sí, muy especial. Me lo he pasado muy, pero muy bien. Hubo un momento que no sé dónde estabas. Yo estaba, digo, yo tengo a Rada perdida. ¿Qué estás haciendo? Ay, estaba hablando con un paisano mío. Imagínate, he encontrado un paisano mío aquí en la playa. ¿De vacaciones? Sí, el chico estaba de vacaciones. Pero tardaste mucho para estar hablando con él. ¿Qué estarían haciendo? Hombre, imagínate tanto tiempo sin irme a mi país y encontrar a alguien que habla mi idioma. Además, viene de mi tierra. Y nada más. Bueno, bueno, no sé, ya hablaremos tú y yo en casa, ya hablaremos en casa. Lo importante es que te lo hayas pasado bien. Ahora la próxima vez te toca a ti llevarme a mí a un sitio especial. Sí, te llevaré a un sitio muy, pero muy, muy especial. ¿Mañana? No, mañana no. ¿Cuándo? Tengo otros planes, lo siento. Ah, tiene otros planes. Maná, maná. No te cabres, hombre. Bueno, bueno, no me cabreo. Vale, mañana me llevas. Muy bien, muy bien. Pues entonces hasta mañana. Sin ti no me lo puedo imaginar un fin de semana. Ah, muy bien. ¿Cuento contigo? Por supuesto, siempre. ¿Y con vosotros? Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.